en el momento que mi hijo se baja del bus y él sale a correr. Entonces yo salí a correr detrás de él gritándole Kevin, y yo les grité a los policías que no le fueran a disparar. En el momento en que mi niño se sube al carro, el policía le disparó. La mujer asegura que ya la fiscalía cuenta con todas las evidencias de este caso, videos de cámaras de seguridad, pero hace falta una pieza fundamental, y es donde, según ella, el uniformado disparó contra su hijo. Hay videos de cámaras de seguridad donde aparece todo, todo aparece, pero lo único que no les aparece a ellos, a los de la fiscalía, es el punto, el momento en el que el policía le dispara al niño. Es lo único que no aparece. Yo solo pido que por favor se haga justicia. Las autoridades aún no se han pronunciado sobre este caso, pero siguen indagando qué fue lo que ocurrió. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.